vuelvo a repetir que estoy muy cansado. No hago más que decir una y otra vez siempre lo mismo. Comprendo que, dado lo que dice que ha descubierto, esté cansado de dar tantas entrevistas. Pero si es verdad lo que cuenta, estamos ante el mayor descubrimiento de la humanidad. Volver en el tiempo. ¿Nos podría decir cuáles son los riesgos que conlleva volver al pasado? ¿Riesgos? Ninguno. ¿Ninguno? Por lo que hemos visto en miles de películas, uno de los riesgos más claros no sería que al volver al pasado podríamos cambiarlo y esto conllevaría a crear una hecatombe en el futuro. Vamos, es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Eso es una solemne charrada. Me explico. Somos un único individuo, y como tal, cada persona tiene su propia ética y comportamiento ante diferentes situaciones. Una persona paga, por ejemplo, al salir de casa, si se le olvida el tabaco. Por no volver, comprará otro. A esta persona, si le añadimos el hecho de que sea tacaño, por no comprarlo, volverá a casa. A toda situación, hay que sumarle el conjunto del individuo y tendremos la reacción. Por lo tanto, no existen diferentes caminos ni diferentes realidades. Es una única línea que siempre se abre camino igual. Entonces, vivimos en un único espacio-tiempo. Ya, y ¿podría explicarnos cómo se hace? Es complicado. Básicamente, engañando a la física. ¿Ve esta pelota? Si conseguimos que, al soltarla, antes de que llegue a tocar el suelo, vuelva a nuestra mano, entonces habremos engañado a la física. Supongo que nos hará una demostración de lo que ha descubierto. No serviría de nada. Serviría para demostrarlo, para que el público vea lo que ha llegado a descubrir. Le repito que no serviría de nada. ¿Sabe? Dicen de usted que es una persona muy orgullosa. ¿No querrá que además la gente piense que es usted un impostor? ¿Un farsante? ¿Un farandulero? Porque yo empiezo a pensarlo. Está bien. ¿Sabe? Nada cambia. Nunca. Le vuelvo a repetir que estoy muy cansado. No hago más que decir una y otra vez siempre lo mismo.